Bruce se siente culpable. Creo que todos ellos, señorita Khan. Equipos Alpha, Bravo y Charlie, corten comunicación por ahora. Usen este canal solo si encuentran a los objetivos. Se aproximan a más equipamiento de AIM. Esperemos que sea del que necesitamos. Botín de tecnología en la sección 12. ¡Diablos! ¡Quemaron el núcleo! ¡Intentan destruir tantos como sea posible! Démonos prisa. Actualicé el HUD con otra ubicación. Objetivos a la vista. ¡Es el Skull! ¡Necesitamos refuerzos! Esos tipos me dan mala espina. No son como el resto de hojalatas de AIM. Señorita Khan, creo que forman parte de un grupo que se autodenomina los Watch Dogs. Una organización radical anti-superhéroes. ¡Muévanse, muévanse! Me parece que ahora tratan de la AIM. Somos los
¡Diablos! ¡Quemaron el núcleo! ¡Intentan destruir tantos como sea posible! Démonos prisa. Actualicé el HUD con otra ubicación. Objetivos a la vista. ¡Necesitamos refuerzos! Esos tipos me dan mala espina. No son como el resto de hojalatas de AIM. Señorita Khan, creo que forman parte de un grupo que se autodenomina los Watch Dogs. Una organización radical anti-superhéroes. ¡Genial! Pues parece que ahora trabajan para AIM. ¡Diablos! ¡Quemaron el núcleo! ¡Intentan destruir tantos como sea posible! Démonos prisa. Actualicé el HUD con otra ubicación. Esos tipos me dan mala espina. No son como el resto de hojalatas de AIM. Señorita Khan, creo que forman parte de un grupo que se autodenomina los Watch Dogs. Una organización radical anti-superhéroes. Oh!
Revisamos hasta el último rincón de este desierto y no será suficiente. ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los otros inhumanos? ¿Por qué no están luchando? No, no lo sé. He visto símbolos de la resistencia, he oído rumores de una rebelión y no pasa nada. Yo no me siento enferma. Nunca me había sentido tan viva. ¿Y si me equivoco? Sé cómo te sientes. Estos poderes son parte de nosotros. Lo único que sé es que es mucho mejor aceptarlos. O algo así, no lo sé. Mi papá solía decir lo mismo. Pues es muy inteligente. El mejor. Deberíamos regresar al Quimera. Bien. ¡No se muevan! Por favor. ¿En serio? Una niña y un anciano. ¿Anciano? Bien. El doctor Pym los verá ahora. Doc. ¿Hank Pym? Qué maravilla. ¿Hank? ¿Bruce? ¿Qué haces aquí? Iba a preguntarte lo mismo. Es bueno verte, amigo. Kamala, él es el doctor Hank Pym. ¿Ant-Man? Eso fue en otra vida. Síganme. Ok. Así que esta es la señal de calor que buscábamos. Hemos estado reuniendo armas, robots, tecnología de AIM, lo necesario para aumentar nuestras defensas. ¿Crees que podríamos quedarnos algunos núcleos iniciadores para echarle la mano a un helitransporte en apuros? Imagino que podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué es este lugar? Lo llamamos el hormiguero. Oh. No fue mi idea. Fue uno de nuestros hackers anónimos, Tiny Dancer. No puede ser. Entonces, todos son... inhumanos, sí. Muchos de ellos eran prisioneros de AIM. Creo que sí se estaban defendiendo. Ponte cómoda. Tengo mucho que contarte. Este lugar es mucho más de lo que imaginaba. Oye, amiga de Banner, ¿tienes un segundo? Eres el chico de los portales. Ese soy yo, Tío, el chico de los portales a tu servicio. Yo soy Kamala. Tus poderes son increíbles. Gracias, pero debes hablar con Sara. Está más adelante, junto a la gran pantalla de vigilancia, y se muere por conocerte. ¿A mí? ¡Claro! Bienvenida al hormiguero. Guárdalo. Hola, ¿podrías ayudarme? Ah, eres la amiga de Pym que recorría el desierto. ¿AIM te envió para espiarnos? ¿Qué? ¡No! Estoy bromeando. Coloqué cámaras en algunos de los robots muertos que pasaste en el desierto. Fue muy divertido verte pateando traseros de Watch Dogs. Gracias.
Soy Sara Garza, y los rumores sobre ti son muy numerosos. ¿Buenos rumores? Pues claro, te queremos en nuestro equipo. Si tienes un rato libre, tenemos mucho que hacer. Bien, esto es lo que necesito. ¿Podrías revisar el baúl que está detrás de ti? Recibimos equipo nuevo y aún no he tenido tiempo de echarle un ojo. De acuerdo. No sé lo que es, pero seguro que a Sara le va a encantar. ¿Tienes un segundo? Muchas gracias. No hay de qué, me alegra ayudar. ¿Quieres saber un secreto? Todos los robots que ves son proyectos de PIM. Tenemos al primero, Roy, en la tienda de herramientas, junto a las escaleras. Imposible no verlo. Bien, así puedo ir a ver. Estoy aquí para servir. Saludos, nueva clienta. Requiere de mis servicios. Perdón, estoy de Mirona, perdón. No tengo sentimientos relacionados con su dirección ocular. Cualquier rastro de mi pasado se eliminó por seguridad. Ah, eso es un poco... triste. Con mi programación se consideró ineficiente la vinculación con dichas redundancias. Solo recibo dicha por medio de las transacciones. Entonces, mientras más compre, más feliz te pones. Correcto. Quizá tenga actualizaciones disponibles para su estado actual. Gracias. Si pudiera expresar emociones, imagino que expresaría alegría. No te asustes, pero la doctora Maddy Cho quiere verte en su oficina. ¿Qué? La doctora Maddy Cho. ¿Soy yo? Ve a mi laboratorio si quieres cosas fabulosas. Oye, Avenger. ¡Oh, cielos! ¡Hola! ¡Cielos, mírate! Me gusta tu vibra. Soy Maddy, la bióloga residente. No le digas a Pim que dije eso. Ni a Banner. El secreto está a salvo conmigo. ¿Me llamaste a tu oficina? Sí. Aunque no soy inhumana, soy la proveedora de accesorios, equipo y artefactos. Si necesitas algo que te haga más rápida, fuerte o elástica, habla conmigo. ¿Y qué obtienes de todo esto? ¿Ser más lista que todos los demás? Tráeme los materiales adecuados y te construiré un equipo que hará llorar a AIM. Ya tengo algunos prototipos. Echa un vistazo. Hola. ¿Qué onda? Estoy sorprendida. No sé si estoy babeando. ¿Puedo ayudarte con algo de esto? No en este momento, pero puedes ayudar a Pimi con una cosita. Ve a la mesa de guerra, él te dará más detalles. ¿A la mesa de guerra? Barbilla alta, hombros atrás. Lo estás haciendo bien. Creo que es hora de demostrarle a AIM de lo que soy capaz. ¿Qué opinas, Jarvis? Creo que puede lograr todo lo que se proponga, señorita Khan.